Bienvenidos a Aldeapsis. Estamos de regreso para hablar de nada más y nada menos que el partidazo que tuvimos el día de hoy en la Champions League. París Saint-Germain frente al Real Madrid. Todo sucedía en el Santiago Bernabéu, con ventaja para los franceses de 1-0. Pero hoy quedó claro que el dinero no compra la historia. Vimos un auténtico partidazo que durante el primer tiempo estuvo plenamente dominado por el París Saint-Germain. Pero aquí nos dimos cuenta de la codependencia que tienen con Kylian Mbappé. Si no es Kylian, no hay otro que anote gol. Podrán tirarme de lo que quieran, pero hoy Messi fue una sombra, pasó desapercibido. El jugador importante del Paris Saint-Germain se llama Kylian Mbappé, que por si fuera poco, no ha renovado con el equipo. Y de hecho, hay fuertes rumores de que está muy cerca de fichar con el Real Madrid. Así que este resultado puede causar ya por fin esa explosión en el que Mbappé diga: no mamen, por más que pagan, por más que me dan un chingo de dinero, perdemos en la Liga, perdemos en la Champions y no gano nada. El PSG, el equipo que más ha gastado, se reunió a Neymar con Messi, con Mbappé, vuelve a perder. Hay que hacer una introspección en el PSG porque es horroroso lo que le pasa a este equipo. Gastan y gastan y no logran nada. Tienen posiblemente la plantilla en nombres más poderosa, pero pierden con un Madrid que incluso yo llamaría en reconstrucción. Hay que exaltar lo que hizo el Real Madrid, pero también hay que evidenciar lo que hizo el PSG, que es jugar a nada, dar vergüenza. Yo no sé cómo lo ven ustedes, aldeanos, y me gustaría que aquí comentaran qué les pareció el partido, qué piensan de la historia del Real Madrid. ¿Creen que realmente pesa como tanto? Iban perdiendo 1-0, remontan y ponen 3-1. 3-1. Un Benzema que anota hat-trick y aparecen los momentos importantes. Vinicius, por más que lo critiquen, sí, no sabe definir, estoy de acuerdo. El chico todavía le falta mucho, pero velocidad impecable. Regate increíble. Lo que está haciendo Vinicius a veces es demeritado por sus errores, pero merece ser titular. No por nada tiene sentado en la banca a Eden Hazard. Vinicius se merece todo el respeto porque estamos ante una de las posibles figuras del mundo próximamente. Es muy joven y yo creo que puede ocupar el puesto de Cristiano y Messi, no a su nivel, para que no empiecen: si me quieren decir ignorante, estúpido, solo esperen, porque lo que está haciendo este chico brasileño es impresionante. Mientras que el PSG se le está acabando el tiempo, Messi está cerca de retirarse, Neymar cada vez va más a la baja y su figura estelar, Kylian Mbappé, posiblemente los abandone este verano, y con tales razones, porque por más que les paguen, por más que le formen un equipazo, parece que no sirve de nada, y más cuando se enfrentan con un equipo de verdad. También, madridistas, no hay que exagerar, no estamos o no está el Madrid para ganar la Champions League. Todavía hay varios equipos superiores, como el Manchester City de Pep Guardiola, de Kevin De Bruyne, el Manchester United, que puede competir, que a pesar de que no le va bien, pues tiene figuras como Bruno Fernández y Cristiano Ronaldo. Está el Bayern Múnich, que en un sorteo de cuartos de final te tocan esos grandes y te pueden mandar para afuera. Pero quedó claro que el Madrid no se achica ante nadie. A veces puede perder, como contra el Chelsea en semifinales, pero el Madrid no se achica. Y si quiere ganar, va a dejar sangre, sudor y lágrimas para sacar el resultado. Nos damos cuenta porque es el rey de Europa. Por más que les duela, el Madrid es y siempre será el rey de Europa. La juventud y la experiencia destruyeron al dinero el día de hoy. Gracias, coméntenme aquí abajo cómo lo ven y de qué otro partido les gustaría que habláramos. Hasta la siguiente, aldeanos.